Me has salvado la vida, Elena. Muchas gracias. No has abierto la boca en todo el camino. Que estoy cansada. Espera. Aquí tienes lo tuyo. Está mal 100 duros por recoger un paquete, ¿no? Basilio, teníamos un trato. Tranquila. Tú has cumplido. Y yo voy a cumplir. Por favor, que nadie puede saber que yo estuve en casa de doña Celia. Descuida. Voy a guardar tu secreto. Soy todo un caballero. No vuelvas a hacer eso nunca. ¡Guarro! Tienes razón. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Eh? Voy a llevarte a cenar al mejor restaurante de Madrid y luego a bailar. Yo contigo no voy a ir a ninguna parte. No me hables ni me mires. ¿Ha ido todo bien? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no iba a ir bien? Se te ve contento. ¿Cancelaste la reunión con el gerente de Santa Lucía? No, no, eso no lo puedo hacer, no lo tiene. Isidro. Recado de escribir. Voy a tenerle que poner una nota a tu futuro suegro diciéndole qué cosas y qué has podido hacer con su hija y en qué sitios. Pero vamos a ver, don Eutimio, comprendamos usted. Si yo cancelo esa reunión, don Rafael sabrá que he sido yo. Eso es problema tuyo. Gracias, Isidro. Yo en 5 minutos le digo a Isidro que vaya con el recao. Espere, espere. Madre mía. Vale, lo hago. Perdón, Rafael, me va a matar. Pero, hombre, que no. Mira, yo no quiero perjudicarte, y a don Rafael tampoco. Lo único que quiero es ayudarle a que vea lo mucho que me necesita. Cuanto antes vuelva yo a la notaría, antes van a volver a funcionar las cosas, como Dios manda. Y conste que yo no te juzgo, ¿eh? Que llevase a una muchachita a una casa de citas, eso es lo más normal del mundo, ¿eh? Pero si tú no me ayudas, pues yo no te puedo ayudar. Descuida, hombre, que le traeremos a usted de vuelta. Pero después estamos en paz. Buenos días, don Eutimio. ¿Lo de siempre? No, gracias, Isidro. Yo llevo un poquito de prisa. ¿Es cierto que me quería ver? Pues usted dirá. Son tiempos duros, Eutimio. Los negocios no van bien para nadie. En eso vamos a estar de acuerdo. No corren buenos tiempos, ¿eh? Tú tienes una familia que mantener. Y yo no quiero que caiga sobre mi conciencia que los tuyos pasan necesidad. Muchas gracias, don Rafael. Se lo agradezco mucho. Pero no se preocupe, de verdad, que de peores hemos salido. Y ahora, si me disculpa, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas, Eutimio? Mis cosas, don Rafael. Mis cosas. Con su permiso.
No tengas tanta prisa. Ya sabes que me pierde mi buen corazón. Yo olvido lo sucedido y te readmito en la notaría. ¿Acaso se le olvida a usted que me echó y de muy malas maneras? Quizá me deje llevar por mi temperamento, pero ahora quiero que regreses. Pues se lo agradezco mucho, don Rafael. Pero es que tengo otra oferta. Una buena oferta. ¿De quién? Como comprenderá, eso no tengo por qué decírselo. Me estás mintiendo. No tienes ninguna oferta. Hasta más ver. Espera. No te vayas. Quédate. Pues si quiere que vuelva, va a tener que igualar la oferta económica que me han hecho. ¿Cuánto? 100. 100 duros más al mes. No me jodas, Eutimio. Eso no lo gana ningún oficial en Madrid. Pues usted verá. Muy bien. Pero te quiero a las 7 en punto en la oficina. Ahí estaré. Por cierto, dele usted recuerdos a su familia de mi parte. ¿Qué tal? ¿Todos bien? ¿Su hijo Basilio está bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué? No, por nada. Cartera de Notimio. Gracias, Colás.